La resiliencia es la capacidad de cualquier persona para poder superar las circunstancias adversas, tan adversas como vivir una guerra convencional o una guerra sanitaria, y poder convertirse a sí misma en una luz entre las tinieblas. El episodio de la ocupación de Lima durante la guerra con Chile es una etapa muy dura para el recuerdo y la memoria de los que les tocó vivir esta época, sobre todo las mujeres, las limeñas y sobre todo las que pertenecían a la clase trabajadora. Habida cuenta que era una ciudad que estaba bajo un régimen bastante duro de ocupación, en el que prácticamente se limitaron muchas de las libertades de los vecinos, ciudadanos, se hicieron persecuciones, se ingresaron a quintas, a casas particulares buscando hacer detenciones. En medio de todo este contexto, sumado ya al hecho de que muchas de las mujeres que vivían en Lima eran viudas o eran huérfanas debido a que sus esposos o padres habían participado en la defensa de la ciudad en Miraflores, fallida defensa, que terminó pues justamente con una derrota, pues estábamos en una situación en que la sociedad y sobre todo las oportunidades para la mujer en aquella época debieron haber sido muy duras. Por lo menos, la sociedad continuó funcionando. Pulperías, negocios en plazas, en mercados, que tuvieron a la mujer trabajadora, empeñosa en continuar con su vida. A fin de cuentas, la sociedad con el tiempo tuvo nuevamente que volver a empezar. Y además de los grupos de migrantes que se convierten principalmente en el principal motor del regreso a la economía, también el trabajo esforzado de la mujer en este periodo, sin duda, es meritorio y digno de rescatar. En las haciendas, por ejemplo, en los negocios, los mercados, ya hemos dicho, esta clase trabajadora impulsada por mujeres debió haber pasado por muchas penurias, persecuciones, sin mencionar también los terribles casos de violencia física, psicológica y sexual contra muchas de ellas. De más está mencionar los episodios ocurridos durante el incendio de Chorrillos, de Barranco y de Miraflores, en el que muchas mujeres fueron violadas, ¿no? Más allá de eso, la sociedad siguió adelante y es meritorio reconocer el trabajo y el esfuerzo de la mujer en Lima para poder entender cómo es que la sociedad volvió a funcionar después de todo este aciago momento que está aún hoy en el recuerdo de los que vivimos en Lima. ¿Qué nos dicen estas mujeres? ¿Qué historias cuentan en sus miradas? En sus cuerpos. Estas mujeres eran mujeres orquesta, madres, hijas. Obreras, artistas, trabajadoras incansables,
y soñadoras. Todo junto en un solo ser. Veo mujeres que están paradas en medio del periodo amargo de la historia patria. Y allí, en medio de las tinieblas, tienen la mirada fija en su presente. Y en su futuro. Enfrentando a un destino que parece sumergirse en las tinieblas, pero levantándose como la luz, como la vida. Porque hay que sobreponerse al dolor, a la pérdida, y al mismísimo mundo porque hay que seguir. Pa' adelante, siempre, pa' adelante, soy Marita Carrión, soy narradora oral, soy escritora, soy mamá, soy artista, me encanta crear. Siempre quise ser artista, desde que era niña. Siempre. Pero ahora soy mujer orquesta. Porque antes de la guerra sanitaria, antes de la pandemia, yo hacía una vida, digamos, relativamente normal. Entre todas las obligaciones que tenía, tenía horarios, tenía forma de cómo hacer mis cosas, salir, volver. Tenía proyectos, tenía trabajos pendientes, podía controlar el horario de mis hijos porque también soy mamá, podía tener un horario de salidas con mi esposo porque también soy esposa. Y entonces hay muchas cosas como que tenía que hacer, muchas cosas, y que todas esas se juntaron con el COVID. Entonces, de pronto encontraba todas las cosas mezcladas sin poder hacer nada. Tenía que hacer el aprende en casa, tenía que cocinar, tenía que atender a mi familia, tenía que atender mi trabajo. Y no es que mi esposo no me ayude. En realidad no es que me ayude. Mi esposo está conmigo y hace las cosas conmigo. Pero aún así, yo me sentía una mujer orquesta, tratando de tocar diversas sinfonías y que todas salieran bien. Y es agotador. Es muy agotador. Es agotador tener que cumplir con las expectativas de los demás y con las propias. Y es agotador cuando ves que el mundo está en una guerra sanitaria, una guerra que tú no puedes ver realmente. Y que todo lo que tenías construido se te cae. Y es agotador. Y me encontré un día frente a mis proyectos. Mis proyectos que no se dieron. Mis proyectos que se cancelaron y me encontré llorando frente a ellos. Y no sabía por qué lloraba, no tenía ni idea. Y entonces me di el gusto de poder llorar,
porque después comprendí que lo que yo estaba llorando era mi pérdida. El duelo de las ideas, esos sueños que tenía en mente. Y luego lloré porque no comprendía por qué hacer una tarea me tomaba tantas horas con mis hijos. Y entonces también lloré esa parte. Para decir, no puedo ser la mamá perfecta. Yo también me canso. Y ellos también se cansan. Y entonces dije, ya, ya lloré. Es hora de levantarme. Y tomé como referente siempre a mis abuelas. Porque mis abuelas son como mi luz. Y dije, si ellas en su tiempo, con menos derechos, con menos posibilidades de salir adelante, con menos tecnología a la mano, con menos cosas, pudieron, yo también puedo. Yo también puedo. Porque yo creo en mí. Y sobre todo, creo que puedo seguir soñando. Cuentan las historias que las mujeres somos producto del amor entre el sol y la luna. Por eso, cada mujer lleva en sí misma una luz que siempre la acompaña. María. María era alta. María era limeña. María era sonrisa y meneo y bamboleo, porque así iba ella por las calles adoquinadas de Salima, ahí caminante, meneándose de un lado al otro, meneándose como si tuviera tesoros escondidos en aquel cuarto viejo que alquilaba en aquella vieja quinta de un solo caño. Y María iba meneando, sonriendo rumbo al trabajo donde cosía y donde se sentaba a coser, donde se sentaba a coser desde que amanecía hasta que anochecía para tener algo que comer. Y María iba al trabajo con aquella falda remendada, con la fe aquella falda parchada. Iba María, sonriendo, meneándose, aún entre los soldados invasores que la miraban con deseo. Pero María sabía que esa sonrisa, que ese meneo, no podían quitárselo. Esa sonrisa no podían robársela. Esa sonrisa no iba a morir como había visto morir a sus hermanos y a su padre entre las batallas que se dieron allí entre el mar y la arena. Y sabía que ella no iba a borrar esa sonrisa. Y lo supo cuando empezó a superar todo lo que pasaba, cuando empezó a superar el ver su casa incendiada, saqueado el barrio, gritando todo. Volando los papeles, aterrizando los escombros. Ella supo allí mismo que nadie, nadie podría quitarle nada más. Y caminando María sabía esto, incluso cuando el soldado invasor la tomó por la fuerza como si fuera su botín personal de guerra. Y lo supo cuando el soldado allí sobre ella vio que ella no se movía, vio que su mirada no retrocedía, y él retrocedió. Y supo María que su sonrisa, que su alegría,
que ella íntegra quedaría, porque eso no podrían borrarlo, porque eso no podrían aniquilarlo. Y lo supo también cuando dio a luz ese niño. Con la ayuda de las comadronas y de las mujeres de la quinta, de las viudas que lloraban todavía a los héroes. Y allí entre ellas lo recibió. Y entre ellas supo lo que era sentirse amada y querida, entre tanto dolor. Y de ellas obtuvo alegrías, como una gran hermandad, llena de hijas del sol y la luna, hijas que se vestían de negro, hijas que lloraban, hijas que crecían y maduraban. Y también perdían, como ella perdió ese niño por la enfermedad. Y así María iba cada día hacia adelante. Porque María recordaba cada vez que se paraba frente al espejo y cogía el cepillo para empezar a peinar sus cabellos, en ese momento mágico en que las mujeres nos sentimos acurrucadas por nosotras mismas, recordando quizás la caricia suave, materna, quizás la caricia suave de aquella abuela dulce. Y así María recordaba. Recordaba las manos cobrizas de su madre, allí peinando sus cabellos mientras cantaba. Mientras trenzaba. Mientras le decía aquellas palabras inolvidables. Frente, frente al dolor. Frente al dolor, mira de frente y sigue adelante. Y frente a la tristeza, mira de frente a la tristeza y sigue adelante. Ay, ay. Y frente al mundo que te diga que no, míralo de frente. Míralo de frente y sigue adelante, porque solamente en ti, María, vive el sueño de las que lucharon antes y de las que lucharán. Solo en ti encontrarás aquella luz que te ayudará a atravesar todas las tinieblas. Finalizada la guerra con Chile, la ciudad de Tacna, Arica y Tarapacá pasaron a poder de los chilenos. Justamente luego de firmado el Tratado de Ancón, se convino en que Tacna y Arica regresarían al Perú en un plazo de 10 años, tras un plebiscito. Esto no ocurrió así. Pasaron muchos años más, y recién en 1929 la ciudad de Tacna regresaría al Perú. Arica se quedó para siempre con Chile. En estos años, en esas décadas en que Tacna fue parte de Chile, un terreno ocupado, una ciudad ocupada en realidad, también hay que destacar el rol de la mujer tacneña en un periodo muy difícil, en que el constante hostigamiento ante las familias peruanas, también la persecución que se dio contra muchas de ellas, se va a convertir en un suceso de cada día. También, como ocurrió en Lima, en una sociedad hostil, en un gobierno, en una administración hostil, las familias peruanas que decidieron quedarse en Tacna en este episodio, en este periodo de nuestra historia, tuvieron
que luchar contra muchas adversidades. La mujer tacneña, que se dedicaba a labores de comercio, que se dedicaba a labores también domésticas, tuvo que soportar el acoso, tuvo que soportar la persecución y sobre todo la pérdida y el daño que sus parejas o sus padres o sus hijos sufrían. En una ciudad que por demás, y en una vida además, que no era de las mejores. Finalmente, ella se va a hacer presente cuando ocurre el regreso de Tacna al Perú. Ella va a ser la que va a llevar la bandera en esta gran marcha que se va a hacer tradición cada año hasta el día de hoy. La recuperación de Tacna al Perú tuvo en su momento de celebración una presencia importante, la mujer tacneña, que sin duda fue también un elemento, un pilar importantísimo para que la sociedad pueda soportar estos años de cautiverio. Mi nombre es Gabriela González de Montero, pero me conocen como Gaviota Montero. Formo parte del grupo artístico Gaviópolis de Tacna. Me dedico a la narración oral, a la declamación y al fomento a la lectura. Mi vida laboral transcurría normal, como siempre, pero tuve un impasse este año, así como lo tuvimos todos. La aparición del COVID-19 en el Perú fue terrible. Cambió completamente el trabajo que yo venía desarrollando. Tuve que dejar los escenarios por las medidas de salud que estábamos llevando en la ciudad de Tacna y a nivel nacional también. Y tuve que enfrentarme a un nuevo reto, entrar a un mundo virtual, un mundo diferente al que yo estaba acostumbrada. Nosotros los artistas estamos acostumbrados a tener el trato directo con el público, y eso es lo que nos llena y nos nutre. Nos nutrimos de sus emociones, de sus aplausos, de sus comentarios. Si bien es cierto que el mundo virtual aperturaba una mayor cantidad de público, también es cierto que nos limitaba en ese contacto directo que nosotros necesitábamos. Sin embargo, tomé el reto y comencé a trabajar en un mundo virtual. Todo esto, entre que yo aprendía y conocía un poco más, se vio truncado de pronto cuando en el mes de agosto me detectaron COVID-19. Al principio me asusté muchísimo. Sin embargo, decidí seguir las indicaciones de los médicos. Lo tomé por el lado positivo y logré salir de esta enfermedad. Hoy puedo decir que soy una sobreviviente del coronavirus. Soy una mujer soñadora. Y eso me gusta. Y es que en realidad no hay tiempo ni edad para soñar. Y es así como lo estoy haciendo. He decidido reinventarme, trabajar, seguir adelante y poder sacar nuevos proyectos al aire para brindárselos al público. Ansío volver a encontrarme con mi público, volver a estrecharnos en un fuerte abrazo fraterno y volver a dejar nuestros escenarios después de un cálido aplauso. Confío en que esto pasará muy pronto y hasta ese momento seguiré reinventándome. Tacneña indómita y altiva. Mujer indómita y altiva, de incalculable valor, diste prueba de tu amor al defender tu Tacna querida. Tu vida transcurría simple y sencilla en el campo, teniendo bajo tu manto el cuidado de tu familia. Mas la noticia llegó un día, la guerra había sido declarada. Tu esposo, tu hijo, tu hermano se unieron a las cuadrillas. Y al ejército partía. Vencer o morir era el lema. Blandiendo nuestro glorioso emblema, al campo de batalla se dirigían. Tu fuerza de tacneña se puso a prueba. Dejaste todo de lado, pucos, fogón, arado, y marchaste con tu bandera.
Llevabas sobre tu espalda el futuro de tu raza. Tu hijo aún no hablaba y en tu dorso ya luchaba por su patria. Finalmente nuestras huestes cayeron por culpa de la traición y el invasor tomó posesión de tu sacrosanto terruño. Tomaste entonces la decisión que tu corazón y tu mente resistieran firmemente aquello llamado chilenización. Casi 50 años viviste tu patriotismo clandestino, enseñándole a tus niños el amor a tu bandera. Cantabas el himno en silencio. Celebrabas cada 28 de julio y en tu patio con orgullo enarbolabas nuestra enseña. Ni el oprobio, ni el agravio, ni la amenaza más ruin pudieron ponerle fin al amor por tu Perú añorado. Por tu inquebrantable tesón y tu devoción a la patria entera, eres valiente tacneña, simiente de nuestra nación. A inicios del siglo XIX, una mujer llegada de Europa, llamada Flora Tristán, escribía en un libro, contaba sus experiencias de vida, gente que había conocido aquí en la Ciudad de los Reyes, en Lima, pero sobre todo prestaba particular atención al desenvolvimiento y comportamiento de la mujer, sobre todo en estas tempranas épocas de la República. Mencionaba que la mujer, gracias a un traje que ya era moda varios siglos, la saya y el manto, ejercía un dominio casi completo en la sociedad, en cuanto a lugares donde ingresaba, en cuanto a las personas con las que decidía hablar y sobre todo también respecto a la libertad. Ella llama a esto el triunfo de la mujer limeña. En base a una moda, pudo ella imponerse en una sociedad que desde la época virreinal se caracterizó por brindar los principales lugares de poder a hombres. Más allá de eso, de esta historia que hoy podría ser anecdótica, podemos decir que la mujer en el siglo XIX en la República empezó a ir ganando su lugar en cuanto a derechos, no solamente respecto a su trato con la sociedad, también con ella misma, respecto al respeto que merecía en una sociedad machista. Por ejemplo, tenemos los casos de mujeres que acompañaron en más de una ocasión en las muchas guerras civiles y también, por supuesto, en el episodio de la guerra, a los soldados, las llamadas rabonas, que también se daban en Lima, puesto que Lima, la ciudad, estaba rodeada de haciendas, de terrenos de cultivo, donde también fueron llamados personas a luchar, que no llegaron solas, llegaron con sus compañeras, compañeras de vida, que asistiéndoles, apoyándoles y sobre todo empujándolos, en un momento dado de su historia, sirvieron también como refuerzo psicológico, emocional, para conseguir lo que se buscaba. La mujer en el siglo XIX, de esta manera, quizás poco investigada, poco estudiada, logró demostrar un completo control sobre su comportamiento, sus actitudes y sobre todo esto en beneficio de la ciudad o de las cosas que se querían conseguir en cada episodio que hemos mencionado. También en el siglo XIX se empiezan a dar las primeras noticias de mujeres que van a ir descollando en el campo intelectual, escritoras y también los que iban surgiendo desde el tema científico y académico, ¿no? Como el caso de primeras mujeres que terminaron títulos universitarios y por supuesto empezaron a demostrar de esta manera una independencia que las hizo sin duda surgir en un mundo que cada vez se iba abriendo mucho más al esfuerzo de ellas. Yo soy Fernanda Rodríguez Vázquez, artista, bailarina de folclore y gestora cultural.
Vivo en Apurlec, Motupe, Lambayeque. Aquí, junto a mi familia, dirijo el Centro Cultural Turístico Cherefas, con el que promovemos espacios de arte comunitario en la comunidad campesina San Julián de Motupe. Yo desarrollaba talleres permanentes de danza comunitaria, folclor y el elenco de danza folclórica rural Cherefas. Digo desarrollaba porque a raíz de la pandemia no he podido seguir con ninguna de estas actividades. Este contexto me ha hecho sentir vulnerable en muchos aspectos. El miedo de perder la salud y alguno de mis seres queridos, de no poderme seguir desarrollando profesionalmente, el sentirme aislada, el no poder conseguir recursos económicos, me hizo entrar recurrentemente en fuertes cuadros de ansiedad que fueron deteriorando mi cuerpo, mi salud, a pesar de no tener ningún virus. Sin embargo, la responsabilidad de proteger a mi hijo pequeño de 3 años me hizo reaccionar y buscar soluciones. También gracias al apoyo de otros familiares, logramos poder acceder al internet satelital, hecho que nos ayudó a volver a conectarnos y cumplir con algunas funciones del centro cultural y también desarrollar ciertas actividades. Asimismo, tuve que desarrollar nuevos hábitos, hábitos saludables que me permitan obtener algún tipo de equilibrio, encontrar un equilibrio. Tuve que implementar terapias alternativas como una rutina en mi vida. Y esto ha hecho que tanto mi ansiedad como mi vida en este contexto pueda ser más llevadera. Eres, mujer, aquella semilla escondida en el barro de la historia, escondida por otros que te querían dormida, mujer, pero anhelante has salido al encuentro de tu propio destino y has resurgido, resurgido de la muerte, de la falta, de la ausencia. Te has levantado, mujer, como se levanta la palabra, como se levanta el viento entre las montañas. Y has tomado tu propio camino, mujer, sacando adelante el dolor, sacando adelante la tristeza, porque incluso a ellos hay que sacarlos adelante para vigilarlos desde lejos y que no nos hagan tropezar al alcanzar nuestros sueños, en ir contra todo el destino. Y hay que tener fijo el camino, mujer, para poder bailar y reír incluso con los ojos llenos de lágrimas, con el dolor en el vientre de las generaciones que has parido tú, mujer. En el ritmo de la canción antigua te veo a ti surgir, porque has criado, porque has amamantado, porque has dejado. Porque incluso tú misma has retrasado tus sueños, tus anhelos, tus esperanzas para surgir, para alcanzar, para conquistar entre guerras, entre llantos, entre pérdidas. Has encontrado la luz, tu luz. Has dejado ir todo para ser tu propia luz, tu propia luz, tu propia luz. Mm-hmm.